Muy buenas, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi buen Jaime Reyes? ¿Cómo estás, mi bro? Muy buenas. Moderador y miembro heroico, por cierto, mi buen Jaime Reyes. Un saludito muy especial para nuestro buen Jaime Reyes. ¿Qué tal? Muy buena noche, mi bro. Pero también para mi buen Chito Rosales. ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo vas? Ok, ya está. ¿Qué tal? Dice por ahí nuestro buen Chito Rosales. Jesús Eduardo, la catamaita, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo vas? Hola, hola, ¿qué tal? Celebecita, muy buena noche. Chito Rosales, no le dejas por su like. Muchas gracias, mi bro. Ahorita vamos a comenzar con el directito, ¿va? A ver. Allá, cierto. Vamos a plantas versus zombies, ¿va? Así es, claro que sí. Ahí está, perfecto, muy bien. Dun, 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 dun. Pulse Alt Maceta para utilizar la supervisión dentro del juego. ¿Qué es Alt Maceta? Ok, ¿ustedes están viendo eso también? Repetición instantánea, grabar, difusión de video. Ok. No sé qué fue eso, pero bueno. Pero siempre aparece desde que actualicé la tarjeta de video. Ok, a ver. Ya está, listo. Ahora sí, muy buenas, muy buenas, muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Manuel, me dice por acá, celebecita. Gente, Jesús Danilo, ¿cómo vas, mi bro? Muy buenas. Hola a todos. Hola, hola, mi buen Alejandro Gómez, ¿cómo vas, mi bro? Bueno, ya saben que arrancamos, sí, mientras van llegando ahí algunos chicos que quieran ver también el directo. Ya saben que arrancamos jugando, pues, planta. No, perdón, arrancamos Claro, vamos a jugar planta para sus zombies, pero arrancamos alimentando a las plantitas, ¿va? A ver, a ver, a ver. Ahí está, perfecto. Y me voy al otro lado. ¿Se pierden las monedas del otro lado o no? Acá también viene, por cierto. Creo que sí se pierden las monedas, ¿no? ¿O no? A ver. Pero, a ver, a ver. 26.000. Ya, 700 había, ¿va? Parece que sí se pierden. Parece que sí se pierden. Listo, ya bueno, vamos a esperar ahí que venga, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va su viernes, mis más de bases? ¿Cómo va su viernes? ¿Qué tal? Por cierto, este domingo es el Día de la Madre, ¿no? Ya saben qué van a hacer, tienen planeado. Tienen planeado algo. No tienen planeado nada. ¿Qué dicen? Ya está listo. Recuerde que la música es permanente, ¿no? No se compra ahí el. ¿Qué vendría a ser esto de acá? Un tocadiscos, ¿no? Tocadiscos vendría a ser. Ya, a ver, vamos a alimentar ahora estos, ¿no? Miren esa plantita chulísima que nos dieron, ¿verdad? Dice, ¿ya viste que Dragon City va a regalar tickets dorados para tener una oportunidad para conseguir el vampiro vudú? Oh, Alejandro Gómez, no, la verdad que no. ¿Dónde, dentro del juego te refieres a información extra, sí? Del JSON, porque como ya no leo el JSON, me parece aburrido estar ahí revisando qué es lo que va a venir, así que téngale. Muy bien, mañana me voy a la escuela. Oh, Alejandro Gómez, ¿en serio? ¿Sábado? ¿Te vas a la escuela sábado? Wow, buena, buena, buena. ¿O estudias solamente los sábados o cómo? Porque eso también, yo recuerdo que cuando llevé el. Claro, cuando yo llevé el Excel. Hasta el Excel avanzado, yo recuerdo que mis clases eran los sábados nomás. De lunes a viernes a la universidad y los sábados. Por la mañana, sí, por la mañana tenía mis clases de. Así, en el Cerceu tenía clases de Excel, pues. Lo estudié aparte porque en mi carrera sí me enseñaron también, pues, ¿no? Sí, sí me enseñaron y todo eso del.
Word, Excel, PowerPoint, pero era muy diferente, bueno, en un nivel ya más avanzado con todo y macros y todo, bueno, ¿sí? Entonces por eso lo veo aparte y sí, estudiaba los sábados. Bueno, ahí hay que esperar. Sí, solamente los dos. Oh, perfecto, mi buen Alejandro Gómez, ¿eh? Claro. Saludos desde Jujuy, un saludo para Johnny. ¿Qué tal, mi bro? Jujuy, ¿quién es Jujuy? ¿Dónde queda? ¿Puno? ¿Puno o dónde más? A ver, voy a buscar si no. Alguna parte, tal vez ahí de la parte sierra, a ver. Jujuy. Ah, provincia de Jujuy, perdón, perdón, perdón. Al sur del Perú. O a menos que sea en otro lugar, pero que también se llame Jujuy, pues, ¿no? Sí. Falta comprar. Sí, falta, pero ese ya no hay. Hay que volar todavía. Hay que volar. ¿Cuánto? ¿Qué cosa? What? Oficialmente la provincia de Jujuy es una de las 23 provincias. A ver, a ver, a ver. No, no, voy a buscar esto de acá, ¿va? Ah, no, no, no es en, no es en Perú, por lo que veo. Ya entré a mayor información que me dice. Parece que también jugué en Argentina. Oh, gracias a mi buen tierra. Justamente lo acabo de encontrar y ahí es donde ya verifiqué eso. Claro. Buenas, ¿qué tal Camila Manzano? ¿Cómo vas? No, que también me ha sonado eso de ahí, de Jujuy por acá. Ok, ya está. Ya está, creo, ¿no? ¿Qué tal? Saludito de todas maneras a nuestro buen Johnny. Buenas, Camila Manzano. Creo, dice Dios tierra. Sí, bueno, así decía, ¿no? Provincia de Jujuy, desde Rendida, provincia de Jujuy. Ah, vale, mi buen Johnny, ya nos confirmó eso. Buenas tardes, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal, mi buen Jesus? ¿Cómo estás, mi bro? Muy buena noche. ¿Volar a dónde? ¿De qué me perdí, Jesus? No, sino que estaban comentando de Jujuy y me parece que había sido así un lugar que me mencionaron por acá, por Perú alguna vez. Pero es una provincia de Argentina. ¿Sí? Bueno, ya está, creo, ¿no? Ya está, sí. Ya, ok. Ahora nos vamos a la parte que nos compete, que vendría a ser la supervivencia. Sí, ¿no? Porque ya no me piden nada, ¿sí? Ok, perfecto. Este de acá se va a seguir chaparro, ¿no? Ok, perfecto. Ya. Vamos a la supervivencia. Ahora nos toca piscina. A ver, a ver, a ver. ¿Qué vamos a jugar? Pues lo clásico de siempre, ¿no? Imagino que lo clásico de siempre va. Ok, ¿sí? ¿Se puede o no se puede? ¿Puede ser o no puede ser? Lo clásico de siempre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede ser o me olvido de algo? No creo, ¿no? Vamos. A por ello. A ver, planta. No, creo que no me olvido de nada, ¿no? A ver, a ver. Vamos a ponernos cómodos y vamos a jugar, ¿va? Uy, no, era acá arribita. Ojalá que venga por acá abajo. Ojalá que sí. Oh, bien, bien, bien esa, bien esa. Ya saben que ahí lo dejo hasta que lo choque ahí el carrito, ¿no? No pierdo nada, ¿sí? Pelajo, ¿cómo es eso? Saludos desde Tumbes. Hola, mi buen Dios Tierrín. Ah, eres de Tumbes, mi bro. Oh, bien, 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 bien. Buena, buena, buena esa. Lorcito, ¿no? Calorcito ahí. Junto ahí a lo que es Piura, ¿no? Y el tóxico de Chris Picota. En serio, ¿no? ¿Qué habrá pasado con nuestro buen Chris Picota? No sé, ¿qué estará? Tal está ahí con su tóxica. Y ya, pues tal vez está lavando la ropa, todo eso. Que el buen Chris Picota sí lo tiene, ¿no? Lo tienen amaestrado al buen Chris Picota.
En Perú hay una parecida que es Juanjuy en la selva, creo. Oh, ahí está. Puede ser que me haya confundido con esa, mi bro. Puede ser que sí me haya confundido con esa. Porque yo recuerdo que sí, una amiga recuerdo que me dijo que veía de viaje y creo que algo así me dijo. Uy, uy, algo así. O Juanjuy, como dices tú. No hay. Hola, 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 saluditos. Saluditos desde Alemania. Ah, su por Dios, en serio, estás en Alemania. ¿Qué hora es en qué hora es ahí entonces, mi bro? A ver. Hasta Alemania. ¿Y qué haces en Alemania, mi bro? ¿Has vivido ahí siempre, desde hace mucho? ¿O te fuiste así por trabajo nomás y ya te quedaste por allá? ¿Conociste ahí alguna chica alemana, claro? Y te quedaste por ahí. Cuéntame, cuéntame. Ryu Dragon era, ¿no? En supervivencia infinita no es bueno que pierdas tus podadoras al principio. Nada, nada, mi buen Alejandro Gómez, ¿en serio? Ah, ya, en supervivencia infinita me dijiste, ¿no? Ok. Aclarando eso, ya. Ya te entendí. Disculpa, disculpa, disculpa. Uy, 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 se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene. Se viene, 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 se viene. Ya vamos plantando ya creo los de 200, ¿no? Porque creo que por acá están haciendo la linda, ¿no? Así que vale. A ver, vamos a ver si la sé ya. A ver, acá creo que podemos colocar esto, ¿no? Sí, claro que sí. Uy, 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 no, 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 malo. Malo, malotes. ¿Qué estaban haciendo con mi pobre planta? ¡No, se la va a comer! ¡Carambas! Y me co cometí un error todavía, un lapsus brutus ahí. ¡Maldición! Vaya cargando, vaya cargando, vaya cargando. ¡Uy, uy, uy! El zombie deportista ahora. ¿Qué hacemos? Melón pulta, ¿no? Esto también. Esto también, esto también, esto también, esto también. Por si acaso, sí, a ver si ya podemos colocarlo. No, no creo. Muy caro, muy caro. Ver jardín, a ver de nuevo. Sí, nos falta más estrellas. Nos falta más esto. Uy, nenúfar sí o sí. Por ahí un ajitos, puede ser un ajitos, ¿va? Creo que sí. Un ajitos, claro, para mandarlo para el lado de la melonpulta, ¿va? Vamos. A por ellos. A ver, vamos a ver acá. La 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 la. Ahí está. Oh. La. Ahí vamos colocando, ¿eh? Ah, también. Y después. Estamos bien, creo, ¿no? Uy, uy, uy. Se viene, se viene. Pero para él tengo su regalito acá. Pues claro que sí. ¿Cómo defraudar el regalito para él, eh? Uy, uy, uy. Excelente.
A ver, nos falta por acá, nos falta por aquí. Ahí está, ¿ven? Y así voy colocando esto así, ¿no? Ahí está, perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Inclusive creo que puedo colocarlo ya de una vez ahí, ¿va? Para con ir congelándolos ya, me parece. Si acaso la cosa se pone sabrosona, ¿va? Uy, 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 se viene, se viene, se viene, creo. Ya ven. Se vino, claro que sí, se vino, se vino, se vino. Un regalote, ahí está, perfecto. Me encanta, me encanta. Luego vamos a ver qué será. No, no, no sé qué será, pero véngale. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Ya está. Ok, perfecto. Uy, 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 buzos. Vale. Está muy bien. No hay problema, ¿va? Ahí estamos todos. Buena, buena. ¿Qué tal, mi buen Ignacio Lozada? Muy buena noche. Ya está, listo hasta acá, ¿no? Sí, ¿qué más nos falta? Ti, 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 ti. Más por acá, más por acá, más por acá. O colocar. Ah, ya, ok. No, no, no. Ya está. Por si acaso, ¿ya? Uy, no. Ay, ay, ay. Sí. Llevé, sí, llevé las pincho hierbas. Estaba preocupado. Dije, uy, no llevé las pincho hierbas. ¡No! ¡Maldición! Pero sí, sí la lleva, sí la lleva. Así que estamos tranquilos. Vamos, 50, 50, 50. Ahí está, papá. Ahora sí. Está perfecto, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me gusta bailar contigo. Primero del grupo 5. Ya, y conforme vayan colocándose por ahí, ya nosotros vamos a ir destrozándolos acá, por favor. Los de la piscina para destrozarlos, ¿no? Hacerles un bebé. A ver, 300, vamos, 300, vamos, 300. Ahí está, perfecto. Ahora, uy, 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 ya creo que se acaba, mi pobrecita. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí se acaba. Ya, a ver, ahí está, ¿eh? No, pobrecito, está llorando. Mi cebolla, la he hecho llorar a mi cebolla. Arriba, hoy sí va a haber frugo, dices viernes, el cuerpo lo sabe. No, mi buen No, mi buen Ignacio, ya no hay frugo, ya. Ya me he vuelto abstemio, ya. Voy a ir a la iglesia y todas esas cosas, voy a cambiar mi vida y todas esas cosas ahí que hacen los delincuentes cuando ya se vuelven viejos. Ya pues, ¿sí? A mi iglesia, toquilla, ya quieren salvar tu alma, ¿eh? Eso así es. Van a volver pastor también. Luego de haber cometido múltiples pecados. Hola, hola, mi buen Lolbit F64, ¿qué tal, mi bro? Muy buenas. A ver. Nos falta esto. Nos falta, por si acaso, esto. Esto ya, esto también, ¿no? Nada más creo, ¿no? Voy a sonar un poquito, ¿eh? Un poquito este. Ya, está bien, ¿no? Sí, ok, perfecto. Ya, a ver. Más estrellotas. Y esto sí o sí, ¿no? Vamos.
por ello. Ahí está, ¿ven? Zombies are coming. Perfecto, ¿ven? Está perfecto. Creo yo que está perfecto. ¿No? Ya vamos, cómalo de una vez, cómalo de una vez, vamos. Uy, ¿qué me dieron? Ah, un chocolatón, qué rico. Ya vamos, ya no puedo dejar ahí a ver a mi pobre cebollita y que le están haciendo llorar. No me gusta. Van a ver, ahorita lo voy a hacer. Buena bro, buena, mi buen Jesus. ¿Cómo vas, mi bro? Muy bonita noche, mi buen Jesus. ¿Qué tal? ¿Qué pex? ¿Qué te cuentas? ¿Qué hongo? Ah, para ti tengo tu regalo acá, mira. La verdad. Uy, uy, uy. Uy, 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 ya no tengo un regalito para él, ¿ya? ¿O sí? No, ya no tengo regalito para él. ¡Rayos! Ah, ok, qué bueno que cayó. Vamos, carga, please, carga. Necesito otra. Necesito ahí porque creo que están ahí destrozándome. A ver, ¿dónde más vamos? Ya, ok, acá tenemos tres. Estamos perfectos hasta acá. Ok, ahí está, perfecto, muy bien. Acá otro más, ¿va? Acá protegemos a esto, ¿va? Acá otro más, ¿va? Ahí está. Creo si llegas ahí. A ver, lleguen ahí que les estoy esperando. Ya está, acá me falta arribita uno más, ¿no? Ya está, listo, ganemos. A ver, es ajo, dice Chris Picota. Ah, ya, ajo. Es ajo, cierto, pensé que era este. Ya está acá nuestro buen Chris Picota. Mi dragón soberbio y divino ascendido los pondré en las batallas que serán debido para el nuevo rango. Excelente, buen Chris Picota. ¿Sigues con eso? Uy, qué embobazo. Ay, por Dios, de veras tienen razón cuando te dicen tóxico, ¿no? Todo el día me has estado hable y hable de eso de ahí, güey. Nada, de todas maneras, disculpa ahí si no pude leer o responderte a tiempo. Estaba ocupado ahí. Hoy también. Hoy que fue un día ya. Algo pesadito, algo molestoso. Y nada. Por lo menos ya me estoy distrayendo un rato acá. A la hora que pueda. Una hora más. A ver. ¿Qué me falta aquí? Ya, me falta esto. Ya está esto, me falta esto. Creo que sí, por si acaso, tal vez lo cambie. Que están bien. A ver. Ya, creo que sí estamos bien, ¿eh? Dios y mi protector. Creo que no me falta nada, ¿eh? No me falta nada. ¿Ustedes creen que me falte algo? No. Si acaso, ¿ya? Vamos a por ellos. Me sorprende si traje en el juego, dice Chris Picota. ¿Por qué, mi buen Chris Picota? ¿En serio piensas? ¡Oh, rayos! Me faltó la pincho roca, pues. Rayos. Bueno, lástima que no se pudo, ¿no? Listo, ya completamos nuestra primera. Luego, conforme vamos ganando, vamos cambiando a estos. Ah, mira. Ya están, ¿ven? Tenían que decir, wey, Manuel, pincho roca, yuhu. Falta la pincho rocas, pero no, nada. Chris Picota hablando de su soberbio desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Oh, acá está la pincho roca, ve, pensé que no lo había traído. Ya que estoy al pendiente de lo que sale. Yo juego a puro lanzarizante y plantado.
Oh, vale, mi buen Chris Picota. Excelente. Creo que sí me habían dicho, ¿no? Porque la mezcla del lanzaguisante con fuego es un tremendo, tremendo combo. Es mucho daño, sí, tremendo. Ya me lo han dicho ya. Inclusive me han dicho que para la supervivencia infinita hay que jugar con eso, ¿no? Entonces nada, nos bueno, vamos a volver ahí sí o sí lanzaguisantes y a full eso que mencionan porque no va a haber de otra, pues, ¿no? Sí. Así que vale, claro que sí. Ok, acá nos falta uno, creo. Para completar el. Acá nos falta uno para completar la. Para completar la simetría, ¿va? Planta la pincho roca, ahí está, claro que sí. Uno, dos y ya está. A ver, vamos a ver, ¿no? Buenas, Omar Vargas, ¿qué tal, mi bro? Disculpe si no he saludado a todos, Jesús Eduardo, Laucatamaita, ¿cómo estás, mi bro? Dese, ¿cuál es tu comida favorita? Me encantan todos, mi bro, me encantan todos, pero si tengo que elegir, podría ser la carapulcra, ¿sí? La carapulcra o el cuy chactado, claro que sí, el cuicito, uy, qué rico. Creo que más me inclinaría por ahí por el cuy, ¿no? Entre la carapulcra y el cuy, pero la carapulcra también es muy rico. Con o sin pollo, carne. Lo que pasa es que la carapulcra la puedes echar cualquier carne, ¿no? Pollo, o sea, pollo riquísimo. Si le echas carne, riquísimo. Si le echas chanchito, riquísimo. También le puedes echar conejo, también, igual, de rico. O sea, la carapulcra es papa seca, ¿no? Sí. La papa, los sancochas, lo pones a. Los sancochas. Lo rompes en pedazos, ¿no? Y luego lo llevas a solearlo, ¿sí? Y listo, ya una vez soleado, bien seco, ya está tu papa seca, ¿va? Y ya eso lo preparas, pues, con arroz, ¿no? Tu ensalada puede ser de cebolla con tomate, ¿no? Y obviamente le echas ají, bastante, ¿eh? Que te picote el labio. Y ya pues, ají o rocoto. Creo que el rocoto es el que te arde el labio, ¿no? Doritos con queso con salsa metidas al microondas por 2 o 5 segundos. Doritos con queso, en serio, mi buen DC Manuel juega. De. ¿Qué ni que es ese? DC Manuel juega planta versus zombies 2. Vaya, 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 te pasaste gracioso, ¿eh? Buena ese Nick. Buenas, Omar Vargas Elías, ¿qué tal? Muy buenas. Happy Gaming, ¿qué tal, mi bro? Muy buenas también. Ya, acá hay que jugar esto de acá, ¿no? Pero también esto de acá, esto de acá. Uy, uy, uy. ¿Tenemos piscina acá? Sí, niebla piscina, ay, ay, ay. Y acá tenemos la niebla, entonces sí o sí vamos a tener que llevar esto. ¿Dónde están los candelabros? Candelabro, candelabro, candelabro. No, candelabro no. ¿Qué vendría a ser esto? Ah, ¿dónde estás? No te veo. Ahí, acá está. La planterna, ¿no? Ya está. ¿Te gusta el ceviche picante? El ceviche es picante, mi buen Cris Picota. ¿Ceviche es picante? ¿Perdón? Me vengas a mí con que, ay, no, que el ceviche no es picante, etcétera. No es. Lo puedo pasar a las chicas, claro, ¿no? Porque como siempre las chicas, no, que muy suavecito o eso, ¿no? Como dice mi hermana dice, bueno, no, picante no, o esto de acá no. No, ¿cómo voy a comer un ajos crudo? Etcétera, bueno. Hola, hola, Mateo González, ¿qué tal? Mejor es el trébol, dice Bronzo. Es. Mejor es el trébol, no, ¿cómo va a ser el trébol? Aunque no vienen los globos, ¿no? Oh, no, no, está bien así. Si es noche. No recomendado para este nivel. Ah, ok. Vale. Entonces no, es, no necesitamos comer piedras. Ok, perfecto. No sé qué más. Por si acaso, ¿yo? Creo que sí, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Y hemos estado así en piscina de esto? No creo, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver, pues vamos a ver.
Vamos a ver qué nos espera, ¿va? El ceviche lo como bien picante y lo echo cantidad de ají. Ok, vale, mi buen crispicota. hola, hola, Mateo González Adier. ¿Cómo estás, mi bro? Mateo González. Tenía un amigo que se llamaba así. Mateo González. ¿Dónde estás? Aquí estás, creo. Si le pongo acá, alumbrará todo. No, no, acá tiene que estar, creo, ¿no? ¿Dónde estás? No te veo. Ya te vi. Bueno, ya lo vieron todos también, bueno. Ahí está, ¿ven? Alumbra para todos. Ya está. Túmbalo, 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 chaparro, túmbalo. Túmbalo por mientras, ¿va? Defiéndelo por mientras. Ahí hay que se lo coma. Acá también tú, ¿no? Que cargue, que cargue. Listo, bien, bien, chaparro. Hizo su chamba el chaparrito. Chaparrito. Ya está. Que lo huele, no me suma ni me resta. Ahí está, ahora sí, lo veo todo. Lo veo todo, mis bases de bases. Ahora sí lo veo todo. Al jugo del ceviche le echo rocoto hasta que quede rojo el jugo del ceviche. está bueno, mi bro. Entonces si comes picante, ¿no? Como debe ser. Ok, vale. Es que está exagerando ahí nuestro buen crispicota. Es más, estoy seguro que le echa azúcar a su ceviche. Ya lo conozco ya. Bueno, ya lo conocemos, ya conocen cómo es el crispicota, ¿no? ¿Qué ceviche? Dice Alejandro Gómez. Ceviche. No, no eres de Perú, mi buen Alejandro Gómez. Ceviche es el pescado. Lo cortan en trozos, ¿sí? Y luego lo dejas que se cocine con solamente el. Uy, no, qué ternuris. Que se cocine con con el ácido de limón. Y fíjate. Uy, no, pues ya debió haber utilizado una estrella, creo, ¿no? Ya está. Uy, tengo que darle su regalito, creo, esa cosa, ¿eh? Toma tu regalito, ahí está. Listo. Acá también otro. No, exagerada, es la pura verdad, dice nuestro buen Crispicota. Bueno, pues mi buen Crispicota, te vamos a creer, ¿no? Toma tu regalito. Pum, ya. A ver. Tengo que proteger esto de acá. Uy, se aproxima la horda, creo decía. Ok, vale. Dale. Vengan. ¿Y cuál se lo comió? ¿No tenía protector esto de acá? Estaba seguro que sí tenía protector. Rayos. Rayos. Ya está. A ver. Estrella, nenúfar, calabaza, chiquitines. Uy, ya viene este maloso. Estrella, nenúfar. Estrella. Nenúfar, estrella, calabaza, chiquitines. Globos, ¿hay globos? No, no hay globos, no hay globos, no hay globos. Esto.
No sé cuál más puede ser. Saludos a la estrella. No, dice. Manuel juega planta versus zombie. Saludos a Miguel Llantas. Un saludo para Miguel Llantas. De mi familia casi todos sabemos que es ceviche. Oh, perfecto, mi buen Crispicota, qué rico. Oye, gracias, como soy de México, no sabía. Oh, vale, mi buen Alejandro Gómez, vale, bienvenido. Yo siempre muy agradecido con todos los que son de México. Recuerden que, bueno, en un principio, recuerdo que casi el 80% de mis seguidores en YouTube, bueno, de los suscriptores, era de México. Siempre muy agradecido. De Perú eran casi, casi nulo, casi recontra nulo. A ver, estrella, calabaza, nuevamente los chiquitines, esos de ahí para que me ayuden, perfecto. Esto sí o sí, esto también, por lo que veo, ¿no? Voy a colocarlo acá atrás, creo. Ya, y luego voy a ir colocando estas cositas bien chidoris, ¿no? Vamos a por ellos. Ahí está, ¿ven? Chulísimo, chulísimo, chulísimo. Ya. A ver. Ya lo voy colocando acá atrásito, ¿va? Ahí está, chulísimo, sí. Lleva nuez cascarrabias. No, así está bien, mi bro, así está bien, claro que sí. Uy, ya está, ¿ven? Está precioso. Precioso, 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 mi precioso. Uy, uy, no, te lo están comiendo, te lo están comiendo, te lo están comiendo, no. Ya está. Empecemos con la protección, ¿ya? Ok, perfecto, está acabado. Ya creo que dos es suficiente. Un hito más por acá, de esto, ¿va? Para ayudarnos. Y ya está, creo, ¿no? Uy, no, 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 no. Rayos. Oh, lo liquidaron ahí al este, ¿eh? Está muy bueno la defensita, ¿eh? Ya está. Luego por acá otro más, por si acaso. Y acá también creo otro más. Uy, no, pero se viene. Se viene algo fuerte, ¿no? Ya, ahí creo, ¿va? Ahí, ven, ven. Ya está, perfecto hasta ahí, ¿no? Manuel, pero ceviche de qué pescado lo comes. No lo sé, mi bro, eso sí no lo sé. Yo llego, o sea, a ver, cuando es acá en casa, no sé de qué será, pero sí sé que es un poco diferente, pero cuando es acá en casa, no, listo, pa, llego, lo como. Cuando es en restaurante, igual yo llego, me siento un ceviche, pa pa pa, listo, se acabó. Igual a que en casa, igual que en restaurante. La diferencia es que obviamente en restaurante, bueno, el ceviche depende de qué lo vas a querer, te va a salir pues un ojo de la cara, ¿no? A veces te cuesta caro, a veces cuesta barato, depende del lugar, depende de qué tan bonito sea el lugar y todo, ¿no? Y a ver, creo que sí. Nos falta dos más. Perdón, 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 el sueño. Ya, creo que sí, ¿no? O algo me falta.
¿Algo me falta o no me falta algo? A ver, ideas, sugerencias, antes de que arranque. Manu, me gasté 120 gemas para comprarme 20 orbes del corrupto bélico. Oh. Ya que es el que tengo más avanzado y no sé si... Yo creo que sí, mi bro. Si dices que es el que tiene más avanzado, está excelente. Acá es comercial el ceviche de Toyo. Ah, vale, mi buen Crispy Cota. No, como digo, yo llego, papá, y está, ¿no? La verdad que no sé, mientras sea comida, está bien. Yo no tengo preferencia por pescado, ni siquiera sé distinguirlo. Lo que sí a mí se me antoja probar siempre es el famoso salmón, que dicen que está carito, ¿no? Pero bueno. No he ido a un lugar así como para pedirme un salmón. Salmón y el famoso camarón, ¿no? Ese camarón grande, ¿no? Que por lo que he visto más o menos te costará tus... Bueno, por lo que más o menos he visto, ¿no? Entre 120 y 150 soles. Pero véngale, para una vez. Antes de que nos lleve la siguiente pandemia, ¿no? Puede ser, ¿no? Para un gustito. Uy, 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 creo que en vez de esto, ¿no? Usa la petaceta, no, petaceta no, mi bro. No, no, se malogra, creo, la este, ¿no? No llevas plantas de noche, dice Jesús. Pero, y está bien estos, ¿no? Está bien, estamos batallando bien. Ya, creo que vamos a llevar por si acaso. ¿Ya? Vamos, vamos. Mano, ayúdame, porfa. Hola, hola, RRS. ¿Qué tal, bro? ¿Qué pex? ¿Qué necesitas, mi bro? Langosta. Ah, no es camarón. Ah, langosta, langosta. Ahí está, ahí está. Yo ni el nombre sé, mi bro, como digo, pues, ¿no? Pero, o sea, como varias veces lo veo en las películas y todo eso, etcétera, ya, pues, ¿no? Claro que en las películas dice que vale como $300, pero... Imagino que $300 con los agregados y todo eso, ¿no? Y algo que yo no voy a estar pidiendo esas cosas, pues, ¿no? Así que nada. Una vez, como digo... Uy, 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 me faltaban los chiquitines, rayos. Para una vez no está mal, ¿no? A ver, un momentito, ¿eh? Acá el chat me parece, no sé, muy, muy, muy grande, creo. A ver, a ver. Acabo de bajar a 25 por si acaso, ¿eh? Vuelvan a comentar, a ver, uno de los textos así a lo Crispy Cota. Un texto así grandote con mayúsculas. Usando los 300 caracteres, creo. Hola, hola, ¿qué tal, Gabriel G? ¿Cómo estás, mi bro? Muy buenas. Me siento como el zombie lector cuando las manadas de comentarios hacen que Mado no lea. Ya, creo que por ahí ya se lee un poquito más, ¿va? Ahí ya creo que se lee un poquito más. Sí. Ya, a ver, ¿va? Bueno, son cositas que pasan, pues, mi bro. Ellos lo quisieron, ¿eh? Ellos lo quisieron así, ¿va? Muy bien, a ver. Ya me estaban ahí destrozando. Nenúfar. Nenúfar, esto. Nenúfar, esto, esto. Los chiquitines. A mí no me saluda hace dos videos, creo que está enojado conmigo. No, como que enojado de Edwin Espinosa. Si en el otro directo
Y ayer o antes de ayer creo que también comentaste y te saludé. Otra cosa que creo que dejan su comentario y luego se van a otro lado y luego nuevamente regresan a nuevamente a pedir otro saludo. Y yo me acuerdo bien porque ahí te leí bien claro y te saludé. Ayer creo que... Cambia las setas solares por girasoles y virasoles. No, hermano, ya, ya no, ya, ya estamos demasiado avanzados como para hacer eso. Ya estamos acá felices con los honguitos. Ahora bien, aunque sí ando preocupado porque la verdad que está un poco incómodo esto de acá, pues, ¿no? Sí. ¿En qué? No, 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 no sabemos en qué nivel vamos, ¿no? Bueno, a ver. Ya, pero por si acaso, ¿ya? Y después, allá, pues. No, pero esto también. Ya. Vamos a por ellos. Ya, creo que sí, se ve mucho mejor ya, ya el texto. Rabo es gato, chévere, dice por ahí. Ah, ya, rabo es gato, chévere. Top 10 armas prohibidas en la guerra, número 1, la petaceta. A ver, ya creo que vamos bien. Acá también volvemos a protegerlo. Esto bien, está perfecto. Acá nos faltó uno, ya está. Ya vamos ahí atrasito bien. Ahora vamos a juntar los 180 faltantes para otra sandiota, ¿no? Melón pulta, a ver, la melón pulta, a ver. Uy, uy, liquídenlo, 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 liquídenlo. Ahí está, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos acá, ¿va? Mejor ahí porque veo que se está poniendo sabrosona la cosa. Ok, acá también abajo creo, ¿eh? Aquí abajo me preocupa porque... Hace ratito no sé qué es lo que pasó, pero... Pero casi llega, creo, ¿eh? Así que mejor así, ¿va? Igual acá arribita también voy a colocarlo, ¿va? Ya. Bueno, a ver, aunque no sorprenden, ¿no? ¿Con qué nos sorprenden? ¿Con qué nos sorprenden? Arriba, 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 creo, ¿eh? Estoy haciendo? un lapsus brutus ahí. Sandías congeladoras, sí, mi bro, pero lo que pasa es que no alcanza, pues no alcanza, no alcanza. ¡Oh, rayos! Zombie con cajita. Ya, a ver. La frustrera es una de las plantas más letales del multiverso. Tal cual, Juan David Vicioso. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué más? ¿Desde cuándo juegas Planta vs Zombies Z? ¿Cómo? Ah, bueno, para mí creo que no es la pregunta. Hola Manu, hola Pablo Andrés Moreno, ¿qué tal? Manu juega juegos de terror. No, 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 estamos full ahorita con Planta vs Zombies. Ya, así sí. Yo soy la calabaza, esto por si falla algo. ¿Qué más por si falla algo? Ya, esto. Esto también por si acaso, ¿no? Y nada más, creo yo. Claro que sí, esto. Ya está. Estrellas por acá, ta 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 ta, estos de acá también, ta 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 ta, ya está, vamos. Orechos. Escribe, no ha seleccionado ninguna planta que ataca a los globos. Seguro que quieres con... No, no, no. Reelegir, 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 reelegir. Muchas gracias. Uy, qué buen anuncio, qué buen anuncio. Me salvó, me salvó. Qué bueno, hasta el juego me avisa, ¿no? No como Crispy Cod ahí que... Que nada, sí, hablando creo de su soberbio, creo. A ver, a ver, a ver.
Ya está, perfecto, ¿va? ¡Uy, un chocolatón! Listo, listo. Ah, dice Manu, no se compra el rabo de gato porque le tiene miedo al éxito. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Me lo acaban de mencionar, creo eso, ¿eh? Ya está. Dejemos ahí arriba, ¿va? Y ya está, perfecto. Ahora bien, nos falta por acá, creo, otro más, ¿va? No, otro de estos 200 nos falta acá arriba, ¿sí? Necesitamos otro de estos 200 y si congelamos para ambos lados. Uy, uy, ya está, ya fue. O no, ahí arriba ya llegaron. Yo. Recuerde que lo liquidan, ¿eh? Ya está. Listo, ya con eso, con esos dos congelamos toda la fila, ¿sí? ¿Qué hace el Trevor? Bro, ¿sabes? Del pelón de Torres. No, mi buen Ignacio Lozada. Ya tiempazo que no sea nuestro buen Errol Torres. Lo que pasa es que estaba ahí a full con... Obviamente ahí atendiendo a su familia y todo eso. Y nada, son cosas... Son cosas, obviamente, ¿no? Que más relevantes, más importantes. Y ya, pues, y aparte del trabajo y todo eso. Y ya había estado descuidando, así que nada. Aparte también que, pues... Por un lado también se entiende, ¿no? Porque, o sea... A veces no, sus publicaciones y todo, que a veces le tomaba a él bastante tiempo hacerlo. Llegar a casa, pues no compartían mucho. Y entonces por ahí como que obviamente, pues eso de ahí te... En una parte como que te desanima, pues, ¿no? Sí, entonces véngale. Y se le entiende, pues. Por lo menos yo lo entiendo, ¿no? Así que nada. Y ya, y por eso que simplemente mejor decidió seguir trabajando ahí en sus cosas y todo eso, y ya está, pues, ¿no? Porque en sí las publicaciones de Facebook y todo, bueno, lo único que de ahí te llevas, pues obviamente es la gratitud de toda la gente, ¿no? Y ya, pues, y obviamente cuando tiene muchas reacciones, cuando tiene muchos compartidos y todo eso, pues, tú sientes que obviamente tu trabajo es valorado, ¿no? Pero nada, ahora que ya estaba el fully con todas sus cosas, me... Y aparte que había caído y todo eso de lo de obviamente de las estadísticas, ¿no? Ya, pues simplemente que mejor agarró y decidió ya quitarse un peso de encima, ¿no? Y ya está. Dejarlo en stand-by su página y mejor ya seguir ahí trabajando tranquilo, descansando ya por las noches, ¿no? Y ya está. Bueno, si yo tuviera pareja o tuviera hijos, y obviamente creo que no me verían jugando acá, pues, ¿no? Divirtiéndome y todo eso, claro que no. Normal, estaría trabajando igual toda la mañana, ¿no? Las 8 o 9 horas y ya está. Y después ya obviamente atender a mi familia y todo eso. Pero pues no es mi caso, ¿no? No es mi caso, por eso que ya está. Pero obviamente lo entiendo totalmente a nuestro buen Errol Torres. Nami en Bolivia, ese buen Lolito. RL tiene full trabajo, me dijo más al NS. Claro, por eso. Una pelea de cuál planta es mejor, Trevolador o el rato de Gabo, dice Juan David Vicioso. ¿Cuál es el rato? Ah, ya, creo que estaba en la... Vamos a jugar esta de acá, ya, supervivencia tejado, pero... A ver. Tienda, ¿no? Tienda. Ah, 10.000, ya. Plántalos sobre tus nenúfares para convertirlos en rabos de gato. Atacarán en una línea y reventarán globos. ¡Oh! Ya. Bueno, ok, vale. Ya, pero primero hablen. ¿Qué dicen? ¿Descubrimos acá? Creo que sí, ¿no? Porque el otro, este de ahí fue de noche. Así que vamos a descubrirlo, ¿va? ¿Quién será? No lo sé. Vamos a colocarlo acá, ¿va? ¿Qué dicen? ¿Será una planta de noche? No lo sé. Manu, ¿viste la recompensa del Teledragón para el 10º aniversario? No. Aparece mi buen Pablo Andrés. Ah, no tengo abierto el dragoncito. Manuel, me comentó que sí volverá a publicar información, pero cuando esté libre. Claro, buen Crispy Cota. Por eso dije, solamente se agarró y obviamente ya se puso a atender obviamente sus cosas importantes, ¿no? Y ya, pues, y listo, nada más. Es así, pues. Es lo que pasa, ¿no? Cuando ahí dice, mejor que ataca todo el mapa, dice. ¿Ataca todo el mapa el rabo gato, en serio? Pero cuando él dice, está trabajando haciendo video para YouTube, dice. No, yo no, mi buen Armando Iracheta González. Che, me regalaron dos boletos para ir a la playa. Ese Juan David Vicioso, gracioso.
Descubrir una repetida, yo le digo. Michito no rabo de gato, dice por ahí. Son gatitos, ¿no? Son gatitos. Juan David Vicioso, sí, muy creíble, dice por ahí. Manuel, yo ordenaba las plantas Zen tal como apareció en el almanaque. Oh, interesante, a ver. No puede ser, ya tenemos dos plantas acuáticas, chicos. A ver, podemos comprarla. No, nos falta todavía. Así que nada. En planta contra zombies 2 hay una planta. Ah, bueno. Juan David Vicioso. Chris, el rabo de gatos con su rabo de los nenúfares. Oh, vale. Ya está. ¿Cómo que escupía tres fuegos? Ah, pero en la planta versus zombies 2, ¿no? Ya. Ya está. Bueno, vamos a continuar entonces en supervivencia. Y ahora nos toca el tejado. ¡Uy, uy, uy! Tejado. Esto de acá va a estar bueno. Creo que la Frustrelia. Acá se nos va, creo, la Frustrelia, ¿no? Tío, sí se nos va, porque. Ah, no. Lleva para planta urgente. Esto. No, pero todavía no nos toca, así que todavía no. Vamos a ir por partes, dijo Jack el Destripador. ¿Va? Vamos por partes primero. Pero ya sabemos dónde lo vamos a plantar, eso sí. Pero vayamos por partes. Como lo dijo Jack el Descuartizador. A ver. Y no al cine. Como lo dijo un ciego a un sordo que le estaba escuchando. A ver. Los colgados y los zombeinsteins y las frustradas. La Frustrelia no sirve. Sí, por eso, como la Frustrelia no sirve, vamos a tener que lanzar maíz. Lanza maíz, creo, ¿no? Esto por si acaso, también por si acaso. No, acá sí vamos a tener que utilizar defensas, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí. Torres Churki, Deimar, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás? Muy buena noche. ¿Qué opinas sobre los nuevos críticos de Dragon City y que nerfearon el elemento caos? Que me refiero al elemento caos. ¿Ya le ca cambiaron ya los críticos, chicos? ¿O qué pasó? ¿Cambiaron los críticos del mundo ancestral? Yo había subido la tablita de los elementos, pero no sé si volvieron a subir otra más al foro. Palmeras. ¿La paraplanta? No, todavía no. Todavía no viene nadie. Ya, esto por si acaso, ¿eh? Bueno, no sé qué más llevar, pero por si acaso, ¿ya? Todo lo que tienen al pecador, al descendiente, al caos corrupto en el 70 han de estar llorando ahora mismo, dice por ahí Gabriel. ¿Por qué? No, todavía no dice el caos. Ah, ok, no hicieron cambio. Entonces, ¿por qué le dicen nerfeo al caos? Aún no empieza a arder Troya. Troya, con Y. ¿Vieron, por cierto, la película? Como el papacito de. Este de. Ah, ya me olvidé su nombre. Ben. No, era Ben. Carambas, no me acuerdo. Uy, the zombies upcoming, the zombies upcoming, the zombies upcoming. The zombies upcoming, los zombies upcoming. Yo. Lleva la papapum, papapum. Bueno, si vendes ahora tu girasol repetido te alcanzará para el acuario. Oh, no, nada, en el pastel que voy a. Vamos, vamos. ¿Qué estás haciendo, plantita? Ya, aquí creo otra vez. No, no. Hasta que por fin ya te estaban comiendo, ya, oye, Ternuris. Ya, ok.
Ya, vamos a juntar 150 más, ¿va? Ahí está, perfecto. A ver, si planto una acá, ¿ataca mi estrella o no? Atácala. Ataca, vamos, dime que si sí atacas. Dime que no te he puesto por las puras. Dime que no te he puesto por las puras. Please, dame un ataque. Un ataque nomás. Un ataque estrellita. Acá bajito. ¡Oh! Si ataca, si ataca, si ataca, si ataca, si ataca. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ya, ok. Ya te tengo medido entonces. Ya te tengo medido, claro que sí. Entonces, si ya te tengo medido. Ñami, ñami. Ya te tengo medido, papu, ya te tengo medido. Así que solamente es cuestión de tiempo. Ya está bien. Mano, yo tenía un clan de Dragon City donde era el líder, pero lo dejé de jugar y cuando regresé el líder era otro. Oh, mi bro, qué pena. El Dragon Yewgren lo potenciaré, ja, para ahorrar los legendarios. Vale. Ya, bro, si yo también subí al pecador a 2 estrellas, ahora subiré a mi leyenda corrupta a 3 estrellas a Happy Hour a ver cuándo sale. Bueno, véngale, véngale. Ojalá sea pronto, mi bro. Vamos, vamos, 150, 150, 150, 150, perfecto, muy bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Acá creo que al centro, creo que cambio una melonpulta, ¿no? Creo que sí lo cambio al del centro ya por una melonpulta, pero vale, véngale. Pásenme un poquito más. Vamos, vamos, congélalo, congélalo, congélalo. Congélalo, pues, Tarnuris. Ya, bueno, vale. Ya, ahí estamos bien, ¿va? Tenemos, miren, acá, ¿no? En esta combinación van a hacer mucho daño, así que esperamos que... ¡Uy, uy, uy, no! Malo malotes. Malo malotes. ¿Va? Ok, creo que hasta ahí vamos muy bien, ¿sí? Podemos colocar otro más, otra estrellita más. Vamos muy bien, ¿va? Uy, 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 ya. Ahí estamos perfectos. Ya. Ya. Vamos a seguir con el equipo. Vamos a seguir con el equipo, ¿va? Maceta, melón. Maceta, melón. Esto de acá también por si acaso. Ah, todavía creo que no necesito plantar esto de acá. Esto sí, esto también por si acaso. ¿Qué más necesito? Ay. La virasol. Virasol, clac, 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 clic, 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 clo, 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 clu, 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 chic, 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 chic. Estos dos espacios están obviamente para esa otra cosa, ¿no? Ya, ok, no, no. Oh, ya, esto. Muchas gracias, mi buen Jesus. Gracias, gracias. ¿Qué recuerdas cuando troleamos a mano con el último batallón que mandaba se devolvió? Ya no voy a vender nada. ¿Sabías que si hay para planta donde los zombies colgados aterrizan con zombies no los sueltan? ¡Uy! Excelente, excelente dato, mi bro. Entonces, es momento. Mi momento ha llegado. A ver. Clic, clic. Ya, entonces sería acá y acá, ¿no? Serían estos dos entonces. Ya, ok. Perfecto, mi bro, perfecto. Entonces está perfecto, ¿va? Ok, ya. Uy, no, 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 ¿qué fue? Oh, rayos, ya. Minimicé el juego. Ya, muy bien. Entonces acá, a estos dos entonces. Pero ya más o menos cuando vaya terminando el juego, ¿no? Y ya, por mientras, ahora acá, para que ataque ahí a los tres, ¿no? Ahí está, ¿ven? Y así congela todas las barricadas del centro.
Ya. Clic, clic. Muy bien, perfecto. Ya. Pero a ver, necesito ir ya cambiando los otros también, ¿eh? Acá sí o sí necesito ir colocando la calabazona. Ahí está, perfecto. Creo que te tengo que dejar tu regalo, creo, ¿eh? Creo que sale regalito o no sale regalito. Creo que sí. No, no, no. No, acá estaba bien porque como está un poco débil ahí el ataque, ¿no? Entonces, está muy bien que ahí, ¿no? Ya está. Y ahí nos vamos mejorando, ¿va? Ya está. Luego por acá puede ir esto de acá aquí, ¿no? Ahí está. Vamos protegiéndolo acá. Se puede proteger con esto, así que está tranquilo. Inclusive esto podemos colocar para que se vaya protegiendo acá por mientras, ¿no? Por mientras carga el otro. Ya. ¿Dónde está más pesado? Acá creo, ¿no? Después vamos colocando acá. ¿Qué más? Clic, 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 clic. Ya, el otro siguiente es acá y ya tengo congelada a todos. Ya está. Uy, 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 ya viene cargando. Ahí está, va, perfecto. Vamos, 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 vamos. A ver, vamos a probar lo que me dijeron. Ahora que me deje un este ahí acá atrás, ya me troleó. Me troleó el juego si me dejo uno ahí atrás, No, pero por si me dejas, me intentas dejar uno ahí atrás, ahí está ya. Y ahora sí ya tenemos protegido casi todo. Ahí está, perfecto. Chichichi, lelele. Si mandas a su casa a los colgados. Uy, 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 ya está, perfecto. Que sujetan zombies, ya no tendrás que ponerte por esos zombies extras. Perfecto, mi bro, perfecto, perfecto. Está saliendo todo como planeamos, ¿no? Muchas gracias por ese datito, ya está. Ya mejoremos ahí, ¿va? Ahora, pues... ahora sí, ¿va? Ya no hay forma de que me trolee, nada, nada, nada. Por acá también coloco lo que sea, pero ya. Ya está. ¡Uy, uy, uy! Zombie con globo. ¿También lo podemos trebolador o no? Sí, ¿no? Sí, con trebolador, ¿verdad? Ya. ¿Qué nos falta plantar? Nos falta plantar un virasol, así que, bueno, así sea, por uno hay que llevarlo. Clic, 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 clic. No, esto ya no creo, ¿no? Esto sí. La maceta, obviamente. Ya se me ocurrió. ¡Pum! A ver. Clic, 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 acá. Ah, la verdad que... bueno, ya ahí nos protegemos. Creo que sí. Creo que no nos faltan. Sí, ¿no? Manuel juega Dragon City, dice Leviatán. No, mi bro. Manuel, ya ponlas para plantas. Dice Dragón Prevenido, vale por dos. Para plantas, pero ya lo puse. ¿O a cuál se refieren con paraplanta? Ya lo pusimos hace rato. O recién estoy leyendo el comentario, ¿eh? Giz, no tengo amigos con quien compartir los videos. Oh, amigo Juan, dice, si van... ah, ya, ok. Manuel, si escribes mustache en los zombies les da el bigote. Ah, claro, claro, hermano Iracheta. Mira, vamos como 20 directos y... y bueno. Desde el primer directo me lo han dicho. La catapulta lo mata también, dice. Ok, perfecto. Me doy que cuando los únicos zombies extra que son inevitables son los piscina y niebla. Oh... o escribe Future para que se encaje a Futuro. Bueno, ahorita lo vamos a escuchar, ¿ya? Mostache y Future. Como dijo, lo abandono. Ya. Por si acaso. Nunca está de más una plantita de defensa. Nunca está de más, ¿eh? A ver, a ver.
Listo, mi último girasol. Ya. Ahora vamos plantando acá. ¿Qué dicen? ¿Ya todavía? No, no, todavía no, todavía no. Ahí ya pues, vamos, ya que no podemos colocar mucha la defensa todavía ahí, podemos ir colocando esta defensa, ¿eh? O sea, la no es cascarrabias, ¿no? Junto con la calabaza, imagínense, tremenda defensa. Demasiado brava esa defensa, ¿sí o no? Ya está, ¿ven? Tendría que primero comerse al zapallo y después con la calabaza, ¿no? Y después ya no es cascarrabia y la verdad que, ¿no? O a la patota, vamos a llamarle patota porque es una patota, ¿no? Una papa grande, pero no, una nuezota tendría que ser, ¿no? Voy a llamar patota, ¿no? Entonces. Nuezota o nuezota también, ¿no? Bien, también. Ya ven, y vamos ahí cargándolo acá, ¿ves? Ya está. Imagínense, ¿eh? Imagínense esto de acá. Ya que alguien lo sobrepase acá de los zombies, ya. Suerte que no tenemos el zombie. El zombie sí lo aplastaría como si nada. Pero derribar esto de acá, no sé, lo veo casi imposible. Por lo menos a ellos, a menos que venga el zombie este, como dije, ¿no? Ahí sí. Oh, ¿para qué lo llamo? Ahorita viene. Yo sé que en la siguiente tal vez ahí va a aparecer y se acabó todo, ¿no? Y se acabó todo. Ya, miren, ahora sí, pues. Derribar eso, pues. El zombie se muere empachado antes de que logre terminar ahí mi patota. ¿Sí o no? Ya. Ok. Con imantoseta dorada, dice por ahí. Mejor dile el Papá Noel. También. Uy, uy, uy. Allá jugamos con la hipnoseta, ¿sí? Claro que sí, ¿no? Chic, chic, ya está. Bueno, por si acaso, ¿va? Clic, clic, ya está todo eso. Por si acaso esto también. Sí o sí, obviamente. Bueno, qué perdón, ya estaba por no llevar eso. Y a ver. Clic, 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 clic. Creo que podemos quitar las estrellas, ¿no? Y plantar estas de acá, ¿cierto? Los imanes. ¿Sí o no? Quitamos las frustrelias y plantamos los imanes. Para, pues, destrozar a estos de acá, pues, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Ok, lo tendríamos. O quitar las papotas. Por lo menos acá tres, ¿no? Claro, la cascarrabias hace. Sí, sí, sí. Ya, yeah, pero por si acaso, ¿ya? A ver, a ver. No me falta nada, ¿no? Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. A las cascarrabias lo voy a cambiar, chicos. A las cascarrabias, porque no sé cuál vendría a ser el último asalto, ¿no? Así que no se vaya a poner pesado. Pero, miren que si cambio estas cascarrabias, ¿no? A las que ya tienen escudo, no hay ningún problema, pues, ¿no? Así que véngale, van a trabajar, creo yo, bien. A ver, vamos a ver en primer lugar, ¿va? Vamos a darle oportunidad así como están, a ver. Uy, ni siquiera llegan acá, ni siquiera llegan, creo, a ver. Primero, segundo, ni siquiera llegan a la segunda fila, llegan. Están siendo destrozados, sí. Ya me dieron pena ya, Vamos a ver, es que las estrellas también, bueno, ¿ya ven? No, les destrozan, ni siquiera los dejan ni siquiera pasan de la segunda. Así que creo que ya esto ya está easy peasy. Easy peasy. Me falta proteger acá a mi estrellita. Estrellita, ¿dónde estás? Sí, dice cerveza, ¿qué pasó?
O tener setas congeladas para la última hora de desesperados con granos de café. Bueno, vamos a ver, ¿va? Vamos a ver cómo nos trata acá el juego, como decía. Porque nada vale que empiece a hacer el cambiazo cuando... Si todo funciona bien acá, está perfecto. No hay nada que temer, ¿no? Ya está, ya tenemos ahí la este bien... ¡Uy! ¡Llegó uno! ¡Llegó uno! ¡No lo cubrió! Ok, ok. Uy, qué penita. Sinceramente, pues... Nada, a ver, ¿son bien, Stay? Ah, no, no, ok, perfecto. Ya, pues... No hay nada que hacer, bueno. Creo que ya ganemos. Creo que ya se ganó, mis bases. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. ¿Qué más? A ver. Saben lo que voy a hacer con esto, ¿no? Creo que lo saben bien. Creo que saben que me voy a destrozar ahí con esas cosas. A ver, veamos cómo trabajan, ¿va? Ya está, ¿ven? Listo, tenemos una defensa, pues... Ya se ganó, güey. Ya no hay nada que hacer aquí, ya. Me puedo echar a dormir un rato, vuelvo cuando ya se ganó, ¿cómo es? Lo dejo en automático. ¡Uy! Están pasando la segunda fila. Están pasando la segunda fila, ¿eh? No está tan fácil, ¿ah? ¿Eh? Ok, vale. Ah, dice Pablo Andrés, dice, no, 29% de las anillas, 1% de las estrellas. No, las estrellitas también están ahí haciendo su trabajo, miren. Ahí, clic, 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 clic. Los filetean, ¿eh? Están trabajando bien las estrellitas también. Bueno, terminó nuestra supervivencia con estilo B. ¿Cómo con estilo B? Ya llegó el robaplantas, dice por ahí Arbanche. ahorita tal vez. A ver, no lo sé. ¿Ya llegó? ¿En serio? ¿Cómo? Ah, ya, acá la defensa. Miren, este de acá creo que fue lo máximo que he llegado, ¿eh? Hay que seguir obteniendo más estos. A ver. ¡Kabum! Vamos a hacer kabum, claro que sí. Vamos a hacer un kabum ahí en el final. Acá voy a plantarlo. Pero esperen todavía. Vamos a plantar ahí. Vamos a reventarlos, ¿va? Van a ver cómo lo vamos a dar. Porque se me acaba de ocurrir, así algo bien gracioso, algo bien chidori. Para liquidarlos completamente, ¿no? Ya, ¿ya ven? Easy peasy. El melón congelado musculoso. Ahí está. Uf. Ya está, creo, ¿no? Miren cómo duerme esa cosita. Vamos a ganar en una. Vamos a ganar en una, chicos, ¿eh? A ver, cómanlo. Ya llegaron, bro, ¿no? Lo reventó el tejado. Tremenda la petaceta, ¿eh? ¿Qué tal? Poderoso. Nada. Aprovecho el poner girasol de monedas, así se llamará, dice. Oh, cierto. Ah, bueno, ya está. Ya obtendré las monedas así con las victorias y todo eso. ¿Va? Muy bien, dice. Petaceta, mimida. Sí, da dormidita estaba, ¿no? Has desbloqueado una nueva supervivencia. Uy. Bueno, mis bases, ya está. Hemos terminado lo que sería, pues, un nuevo capítulo de la supervivencia. Parece que. Uy, supervivencia día difícil. Uy, rayos. No, si la supervivencia por acá ha sido un poquito complicada, veo que esta vez ya se nos viene la F, creo, ¿eh?
Pero obviamente eso, mis bases, lo veremos en el siguiente capítulo de la parte de supervivencia. ¿Va? Claro que sí. Nada, muy bien, se acerca la hora del sufrimiento, bueno. Pero eso lo veremos en el próximo directito, mis bases. Muy bien, vamos por acá porque tenemos, a ver, ¿qué tenemos que hacer por acá? Uy, ok, vamos a darle de comer a la petaceta que está por acá. Además, hoy vamos a jugar un hito de aventura, ¿va? Un hito de aventura porque creo que ya tenemos acá nuevo nivel, ¿va? Así que, bueno, ya para terminar, ¿no? Ese nivel y véngale. Manualista, dice por ahí. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver en ese próximo directo, ¿va? Pero por ahora, pues, véngale. Ya tal vez debe crecer y esta petaceta, ¿no será? Se sacrificó la pobre maceta. Ah, eso sí, pues. Claro, ¿no? Reventó todo y la maceta. Increíble, tremendo poder, ¿eh? Demasiado, demasiado bravo eso. Me gusta, me gusta. Me gusta bailar contigo y las canciones de caribeño y las canciones del grupo 5. A ver, a ver. Disfruta plato hasta que Ea llegue con sus manos. Hola, volví, estaba hospitalizado por COVID-19. Oh, ya qué lindo dar, en serio. Bueno, qué bueno que ya lo superaste, está muy bien. Uy, ya está grandote. Qué bueno que. Ok, perfecto, ya qué lindo bar. Creo que estabas hace unos días nomás acá en el directo. Me sorprende que hayas estado internada. ¿Has estado internado cuánto? ¿Dos días tal vez? ¿Dos, tres tal vez? Está muy bien. Perfecto, qué bueno que pasaste. Ya. Vamos por este nivel y luego ya tenemos el evento especial. ¿Sí? En el evento especial saben que es divertido. Así que véngale, vamos por acá, ¿va? ¿Qué llevamos aquí, no? Lo clásico creo. Esto, ¿no? A ver por si acaso, ¿va? Y después esto, ¿no? Y ya está. ¿La hacemos o no la hacemos? Uy, no. Pinchos, ¿no? Claro, pinchos está bien. Sí, está bien. Pero por si acaso esto, en vez de esto, esto. Así, ¿va? Vamos. Por ellos. A ver. Que venga el zombie, que venga el zombie. Futuri Mostache. Ah, cierto. Esos sonidos que deja. Y a ver. Vamos, dime que no vienes por acá. Dime que no vienes por arriba. Please, 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 please. ¡Oh, rayos! Esta vez me agarró el zombie, ¿eh? Esta vez me agarró. Bueno, véngale, ya. Tenía que ser una vez. Vale, zombie. No hay problema, no hay problema. Ahorita te dejo tu regalo, ¿va? Ahoritita te dejo tu regalo, claro que sí. Y de paso también que voy plantando acá esto. Tu regalito, tengo que dejarle ese zombie, sí o sí. Vamos, 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 vamos. Nani. Nani. Creo que también tengo que dejarle su regalo abajo, creo, ¿eh? Ya me está preocupando. Definitivamente. Ya está. Con cuatro frustrellas ahí, con cuatro frustrellas lo destrozan todo ahí. Con cuatro, pues claro, ¿no? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Listo. Inclusive una máscara por acá. No, no, vamos ya colocando, hablando el. Vamos colocando ya los pinchos, ahora que me acuerdo, ¿no? Porque iba a venir esa otra cosa iba a venir.
Así que nada. Vamos colocándolo ya de una vez. Porque si no se me puede hacer tarde. Oh, oh. Oh, 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 oh. Pero no te preocupes, no te preocupes. Acá tengo tu regalito, papu. Ya. Estamos bien. Piñata para que suelten dulces. Dice Manu, aún no tienes el árbol, dice. ¡Uy, uy, uy! ¡Rayos! ¡No lo vi! 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 No te vi, no puedo creerlo. No puedo creerlo que no lo haya visto. Rayos. Rayos, rayos, rayos. Uy, ya debió haber traído la pinchorroca, sino para ir colocando las pinchorrocas. Pero no. Fui descuidado. Fui muy descuidado. Uy, ¿qué cosa? ¿No lo ves? Rayos. Ok, vale, vale. Uy, uy, uy. Ya se pinchó ahí abajo. Listo. Definitivamente, yo hubiera colocado las pinchorrocas. No hay de otro. Manu, uno tiene el árbol para eso, dice. ¿Para qué árbol? No lo vi, dice. Dance para bailar piñata, escribe, please. Ah, necesito para la piñata algo así, ¿cómo? Ya, a ver, a ver. Ok, estamos muy bien hasta acá, vamos. Creo que vamos bien, creo que vamos bien. Pero me preocupa que... No... Ah, debería ya de haber estado colocando las... Mira, este de acá no me sirve. No estoy utilizando ningún jalapeño. Qué cólera. Ya, a ver. Vamos, ya, en la siguiente... Oh, no va a haber siguiente. Bueno, ve. Yo digo, ¿en qué momento... ¿En qué momento cambia, digo? Estaba pensando en la supervivencia. Ya no, ¿y qué va a cambiar? ¿No va a cambiar ya? Ah, ternuris, ternuris. ¿En qué momento cambia? No va a cambiar, pues. Ya no cambia. No va a cambiar para nada. Ay, ay, ay. Uy, 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 ahí viene, 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 viene. Acá tengo tu regalo. Tu regalo navideño. Pum, listo. Rento. Bueno, compra el acuario. No, ya no, ya. Tengo que ahorrar para otro espacio más. Ahora sí, ya no creo. Porque normal, pues ahí en el. En el este pueden. Pueden estar, ¿no? Así que no. Ya no lo necesito, así que vengan.
Ya. Perfecto. Y mala suerte. Sí, me confunde a veces, pues. Ya está, creo que vamos bien, ¿va? Uy, uy, ahí viene, 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 vienen, 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 vienen. Vienen, vienen, vienen. Ya está, bien. Ya tenemos ahí muy buenas filas, ¿no? Oh. Oh. ahí vienen, ahí abajo otra vez. Ya está. Uy, un chocolate. Me encanta, me encanta. Está perfecto, está bien. Otra vez abajo, ¿no? Ok. ¿Y para qué era el cactus? Pincho hierba sacrificado, qué pena. ¿El cactus? Ah, no, Pablo Andrés. Acá en estos niveles ya nos lanzan tres al principio y tenemos que jugar con esos tres, sí o sí. O sea, ya me habían puesto la Frustrelia, el Melon Pulta y el cactus. Así que por lo tanto, ya pues no, tienes que adaptarte a esos tres espacios que ya el juego te exige sí o sí. O sea, te obliga a jugar con esas plantas. Ya que las uses o no, ya es tu idea, bueno. Por ejemplo, como yo no necesité el cactus, pues nada, ahí lo he dejado, ¿verdad? Uy, 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 ya, chicos, tenemos evento especial. Prepárense para el evento especial, ¿eh? ¿De qué trataré el evento especial? No lo sé. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí es una nota. A ver, vamos a leerlo mejor. A ver, ¿cómo puede hablar un zombie? Dios, querido vivo, hemos oído que habrá una fiesta en tu piscina. Sa, aquí estaremos. Los zombies. Ya. Más o menos. Espero que haya salido. No, ya fue arriba, fue la simetría y todo eso. A ver, a ver. Abajito me faltó una pincho hierba. No, me equivoqué, ¿en serio? Una pincho hierba. Oh, rayos, me faltó. Lo siento, ¿eh? Ya, pero, uy, uy, uy. Con eso se coloca por acá, bueno, por el inicio. A ver, ya. Por acá, ¿a quién le dejo su regalo? ¿A este o al otro? No lo sé, pero véngale. Voy a seguir esperando, ¿va? Puede ser, ¿eh? Dejo tu regalo por si acaso, ¿va? Uy, uy, uy. Podemos colocar esto, a ver. No, acá ya tiene esta cosa, ¿no? Aunque sí, puede ser. A ver, primero hay que esperar, ¿va? Hay que a ver. Sí, yo creo que por acá. Creo que por ahí, ¿eh? Vamos a ver, porque qué es lo que nos trae el juego, ¿va? Nos está lanzando jalapeño. Ah, claro, porque iba a venir, creo, esa otra cosota, ¿no? Que congela y todo eso, así que véngale, véngale. Está bien, está bien. Hay que guardarlo cuando venga, ¿va?
Imagina ese man doblando algún idioma. Gigi, se nos cayó un ídolo, Moisés dice. No, ¿por qué, chicos? ¿Por qué? Porque esa maldad. Esa maldad. Sería interesante, ¿no? Doblar ahí a un personaje gracioso o algo, o lo que sea. Querido mono, dice, hemos oído que juegas Dragon City. Deja a los orbes de tus dragones marrados en el árbol interdimensional. Atentamente, los zombies. Buena, buena esa. Ya, hasta acá. Hasta ahí. Va. Y luego otro atrasito. Uy, acá también puedes colocar, ¿no? Claro que sí. Y ahí está, ¿ven? Excelente, ¿eh? Ya. Estamos teniendo simetría, ¿eh? Estamos teniendo simetría, miren. ¿Está bien o no está bien, ¿eh? ¿Procede o no procede? ¿Está ok o no está ok, chicos? Ok, ahí se va a pinchar, ¿no? Ok, perfecto. No me quite el sueño esa cosa. ¡Uy, uy, uy! Se viene, ¿ah? Justamente para eso lo puse ahí. Estaba fríamente calculado eso de ahí. Ay, ay, ay. No contaba con mi astucia, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Ya no puedo hacer nada aquí, creo, ¿no? Que avance nomás, que avance. Ya está, pues. Ya, nos falta poner fuego acá al medio. Dentro de la piscina, ¿no? Y ya está. Vamos, Nenúfar. Oh, rayos. Bueno, no viene Nenúfar. Ya, así pues lo pondré, pues, ¿no? Ya, ahí. Vamos, Nenúfar. Necesito un Nenúfar, chicos. Necesito un Nenúfar. Vamos, un Nenúfar. Ok, perfecto. Otro Nenúfar. No, no tengo. Vamos. Oh, eso estuvo buena. No sabía que lo agarraba. Ni siquiera saltó el pobre el buzo zombie. Ni siquiera saltó, lo agarró, ¿no? Lo agarró ahí con todo delfín y se lo llevó para adentro. Vente para acá, le dijo. Y no lo vimos nunca más, ¿no? Está buena esa, Pobre zombie. ¿A dónde se lo habrá llevado? No sé, wea. ¿Qué le estará haciendo? Tampoco sé. Ya, por acá también, ¿no? Voy a tener que colocar ahí un montón de cascarrabias, miren. Tremenda defensa, ¿eh? Ya. Acá nos falta uno y nos falta completar dos más acá, ¿no? No tenemos tendos para acá para llevar dos. Un regalito, perfecto. Me gusta. Bueno, tendremos que... Ya está. Perfecta la simetría, Perfecta la simetría. La simetría que ayude, me arden los ojos, dice por ahí Loli. Perdón, ya está arreglado. Manuel dice, ya tienes el oro de los jalapeños y los esquiadores. Uy, creo que no, mi buen Armando Iracheta. Deja que un carro se acerque hasta el segundo cuadrado. Oh, ya que lindo va, recién te leo. Lo que pasa es que estaba concentrado y jugando.
Mañana eres bien de la Isla Carrera. Pablo Andrés, vamos a ver, ¿va? Vamos a ver si lanzo el directito. Es sábado y todo eso, y nada. Si puedo, lo hago. Si no, ya, pues, nos vemos el domingo. Y el domingo también estoy, pues... que no puedo lanzar directo, pues ya nos vemos el lunes. ¿Va? Porque recuerden que a veces sábado sale algo, todo es, toca salir por ahí, quién sabe. O tal vez tengo alguna visita acá y ya, pues... nada, ¿va? Claro que sí, a ver. Listo, patio de ese Manuel, a ver. Uy, pero ya, ya se terminó, mis bases. Terminemos acá el directito. Muchas gracias por haberse pasado por acá. Nos despedimos. Ah, cierto, vamos a ver qué plantita toca, ¿va? Nos despedimos. Acá está todo perfecto. Nos despedimos, ¿va? A ver. Vamos. Zombie montado en carpincho, dice por ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Lolbit 64. Vamos. A ver. Ok, perfecto. A ver, despiértate, caracol. ¿Para qué? No, quiero que te pases nomás, a ver. A ver, ahí. Vamos, agárralo. Acá está, mira, acá está. Agárralo. Oh, qué penita, lo agarré yo primero. ¿Puedo mover al caracol? No. A dejarlo acá en la esquina. A ver, mira. Ahí hay otro. Corre. Oh, qué penita. Qué penita. Uy, ni siquiera. Fijándome en esto, ni siquiera me di cuenta. Justamente el que nos estaba ahí salvando la partida, ¿eh? La pincho hierba. Llegó la pincho hierba. ¿Tocará la pincho roca también, chicos? ¿Saben? Sería bacán, ¿no? Una pincho roca. El caracol en su mente. Soy sobreexplotado y no me valora. Le está haciendo bullying el caracol. Ya, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo trabajar al pobre caracol, ¿va? Bueno, mis bases. Nada, muchas gracias por haberme acompañado acá en este directito. Nos estaremos viendo en uno u otro, ¿va? Voy a cargar mi pantallita de despedida. No, bueno, acá tengo que cerrar el juego, ¿no? Perfecto. Nuevamente siempre dándole clic a estas hojas, ¿no? No me simpatizan. Están todas marchitas. Así que nada. ¿Seguro que quieres abandonar el juego? Claro que sí. Nos vemos en el siguiente directito. Ya jugando la supervivencia difícil. A ver. Parece que esto de acá me lo he llevado fácil. Vamos a ver en la supervivencia difícil. Ah, no te olvides suscribirte, activar esa poderosa campana, ¿no? Para que te lleguen las notificaciones. Y si YouTube no te notifica, pues... F. Recuerda que 7 de la noche, entre 7 de la noche, plan de 7 de la noche, hora Perú, pues no, ahí por las noches. Es que lanzo directito, ¿va? Puede ser antes, puede ser después, quién sabe. Bueno, uy, no, cancelar. ¿Otra vez las hojas? A ver, rápido, cállate. Ya está. Abandonar. Listo, mis bases, voy a cargar mi bandita despedida. Ya, cuídate. Nos vemos, mis bases. Unos últimos saluditos a ver a quienes han estado por acá. Los últimos, Alejandro Gómez, muy buena noche, mi bro. LolbitF64, Gabriel G. Pablo Andrés Moreno, Mamani también, nuestro buen Jesus. Bruno Ceballos Otazu, descansa, mi bro. También Crazy Omar, Rudy Flores. ¿Estuvo Miguel Llantas? No me acuerdo si estuvo Miguel Llantas también. Rudy Flores nuevamente. Alejandro Gómez, Armando Iracheta González. Jacqueline Dobar, por cierto. Qué bueno que ahí que se te pasó sobre COVID y todo eso, ¿va? Me alegro un montón. LobbyT64 también. Nuestro buen Jesus también, que estuvo moderando por acá el chat. Muchas gracias, mi buen Jesus, por siempre estar por aquí. Alejandro Gómez nuevamente. Y Pablo Andrés Moreno. Cuídese, mis bases. Que tenga una muy buena noche, ¿va? Un muy buen descanso. Un muy buen día, buena tarde. Dependiendo, pues, el momento en el que estén volviendo a ver este directo. Cuídense. Y hasta la próxima.